Completamente seguros que las felicitaciones para sus entrenadores, cuerpo técnico y todos los jugadores que dan. A la Liga Intermedia. Municipal y el director del IDEI este trofeo por destacarse en este municipio. Apostado como nunca en la historia del deporte. El deporte une familias, el deporte en Canacín hoy brilla, vive los mejores momentos de su historia y lo único que vamos a seguir haciendo es seguir apoyándolo y seguir promoviéndolo en todas sus disciplinas. Pues amigos y amigas de Canacín, muchas felicidades, mucho éxito a los 22 equipos y reitero mi compromiso para que quede clarísimo. Los cinco equipos de la liga que vayan a participar en el ascenso, reitero, no se preocupen ni por la inscripción, no se preocupen ni por los traslados y no se preocupen por los arbitrajes porque todo lo va a cubrir el ayuntamiento. Solo quiero que por 3 años consecutivos tengamos una ficha más de Intermedia. Así que, amigos y amigas, todo el éxito. De igual manera, desearle todo el éxito de verdad a los dos equipos de Intermedia, a Potros y a La Finca. El mayor de los éxitos, ahí vamos a estar para apoyarles el domingo. De verdad, échenle ganas, son un orgullo para nuestro municipio. Han logrado muchas cosas. Y vamos a seguir poniendo el nombre en alto de Canacín. Así que todo el éxito del mundo igual para todos ustedes. Y con ello cierro felicitando y deseando el mayor de los éxitos, por supuesto, al equipo Guerreros de Canacín de primera fuerza. La verdad es que el año pasado ahí estuvimos en Jobún. Nos quedamos en la orilla, de verdad. Cosas del deporte, pero bueno, ahí estuvimos más de 1,000 aficionados apoyando a los guerreros, salgamos más de 8 camiones, mucha gente fue a Jomún, nos quedamos en la orilla, pero bueno, yo estoy seguro que esta va a ser la buena, échenle ganas, van a seguir contando conmigo, nos vemos el domingo, ahí vamos a estar, aunque tengan despedazada la garganta, ahí vamos a estar para apoyarles de verdad, y todo el éxito para los guerreros este año, que estoy seguro que va a ser la buena. Y para concluir, de verdad, muchísimas gracias a todos. Quedan abiertas las puertas del ayuntamiento, quedan abiertas las puertas de la Dirección de Deportes. No me resta más que agradecerles y seguramente los vamos a seguir viendo en pro del deporte. Buenas noches y muchas gracias.